con el director de esta escuela, el profesor Armando Casas. Y bueno, vamos a dejarlo a él para que nos indique sobre los objetivos, las metas, cómo lo están desarrollando y dejar en claro que es el primer evento de esta índole que se realiza aquí en esta ciudad, dirigido por peruanos y organizado para un público sudamericano y quizás un poco más amplio. Bueno, el doctor, el profesor Armando Casas. Buenas tardes, un saludo a toda la afición del fútbol. Como bien lo ha dicho Iván, este es el tercer año que estamos llevando adelante este proyecto de la Escuela Calcio Sudamericana. No especialmente para sudamericanos, sino para todos los niños y jóvenes que tratamos de hacer la forma, de dar el aprendizaje y la formación de lo que es el fútbol moderno, de cómo se entrenan en esos últimos tiempos. En principio, en este momento estamos entrenando los jueves y los sábados, de 5:30 a 7:30. Es un campo de primer nivel, campo sintético, donde los chicos pueden dar lo mejor de sí en cada entrenamiento y sobre todo darles la comodidad. El staff está conformado con profesionales de alto nivel que actualmente estamos trabajando en la Escuela Calcio Italiana, Escuela de Calcio. En estos momentos, por ejemplo, estamos apreciando el entrenamiento del profesor Carlos Leturia con asistente Carlos Chirino. La categoría chicos de Les Ordienti, tenemos un grupo aproximadamente 16 chicos. Y bien, estamos muy contentos con esta iniciativa que han tomado los padres, especialmente los padres de familia, porque es una gran responsabilidad de los padres de familia de poder conducir a los hijos a que puedan practicar un deporte, no solamente el fútbol, pero en este caso el fútbol, yo que soy, digamos, dedicado a este deporte. Por otro lado, tenemos acá a los chicos de mayores, de 16, de 18 a 20 años, que inclusive a los que tienen la oportunidad de ver este mensaje, esta presentación, de que es importante la motivación hacia los niños, hacia la juventud, porque el deporte es cultura. Es importante que a los chicos se les dé un espacio en la sociedad a través del fútbol. Yo digo que siempre, el fútbol es cultura, porque no solamente acá les aprenden a patear una pelota, a dominar una pelota. Acá tenemos una formación integral de lo que significa la personalidad, la parte psicológica, la parte atlética y sobre todo el comportamiento dentro y fuera del campo. Pienso que es una motivación particular el hecho que nos lleva a poder crear esta iniciativa, a poder realizar esta iniciativa con gran esfuerzo, con gran sacrificio, pero lo hacemos en bien de la juventud. ¿Cuáles son los objetivos de este evento, profesor? Especialmente, el objetivo en primer lugar es nosotros que tenemos unas invitaciones para Torino y Roma. Es un objetivo, pienso que es un objetivo de que los chicos puedan salir a demostrar un poco lo que es el fútbol. El otro objetivo importante, creo yo, es el poder darles el espacio en la sociedad a los niños y a los jóvenes, cosa que normalmente no se hace. Yo, en experiencia propia, que estoy 3 años, 4 años tratando de formar esta escuela sudamericana, veo que no hay el interés particular, especialmente para los hijos. Por eso nosotros creemos que el espacio debemos crearlo los padres para que los niños practiquen, en este caso, el fútbol. ¿Y qué respuesta hay de los padres, de la comunidad en todo caso? Pienso que está con la posibilidad de haber hecho un poco de publicidad. Hay muchos padres que se han enterado a través del periódico que existe una escuela. Es un medio que nos permite a nosotros difundir un poco este deporte. Y esperamos crecer en el senso que podamos captar una mayor cantidad de chicos. Nuestro objetivo este año es llegar a 50. En este momento estamos en 30 y esperemos que la próxima semana, una o dos semanas más, podamos completar. Alcanzando este número, no por la cantidad, sino un número en el senso que podamos, como objetivo principal es formar una escuela de calcio sudamericano. Es decir, tener una escuadra de diferentes niveles, de Sordiente, Giovanissimi, Allievi,
para poder competir con escuelas de acá de este medio de Milano, ¿no? Esa es la idea. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias. Nos dejamos gracias, continuar su trabajo. Ok, gracias. Bien, uno de los principales de nuestros objetivos era tener profesores de primer nivel en lo que significa la Escuela Calcio Sudamericana. Y para nosotros es un aporte importante, hablando profesionalmente, porque estamos en este medio donde la calidad de los profesores significa que el aprendizaje, el enseñamiento que se da a los chicos va a ir a buen nivel. Lo presento acá a Carlos Leturia, es jugador peruano, jugador profesional, Unión Huaral, selecciones peruanas. Y he tenido el gusto, al menos, de que haya podido hablar con él para este proyecto, y gustoso con el interés y la profesionalidad que él le caracteriza, ha aceptado, y estamos en este proceso, en este proyecto importante que para nosotros es de poder darle oportunidad a los chicos que muestren su capacidad, y él está justamente en el nivel donde puede, pues, enseñar, y por su experiencia y por su calidad profesional. Te presento a Carlos Tutorial. Bueno, de todas maneras, ante todo, muy agradecido pues, por darme esta oportunidad de hablar y sobre todo participar en este proyecto, ¿no? Que para mí son muy contento, porque sobre todo se trabaja con la niñez peruana. Y nosotros que estamos aquí en el extranjero sentimos más ese vacío, porque son pocos los niños peruanos que tienen la necesidad de jugar al fútbol. Y desde ya le agradezco al profe y a todas las personas que nos apoyen. Y esperemos que, así como ahorita van llegando los chicos, esperemos que lleguen en masa, para más adelante, para que esta academia tenga realce verdaderamente que se merece. Gracias, maestro. Gracias, Carlos. Ok. Ok. Otro de los... no es un esfuerzo poder haber concretado la participación de Carlos Chirinos. Simplemente estamos en este proyecto ya de algunos años. Y creo que hoy es una gran oportunidad de poder presentarlo como uno de los fundadores de este gran proyecto, y porque nosotros siempre apostamos por la niñez. Y Carlos, como Carlos Chirino, como Carlos Leturia y el que habla, tenemos creo una misión importante por la niñez y la juventud sudamericana. Acá lo presento a Carlos, unas palabras seguramente de entusiasmo por él. Buenas tardes, muchas gracias. Es una linda oportunidad, ¿verdad?, poder conversar con ustedes para manifestar el entusiasmo que uno siente trabajar con los niños, y que se va concretando año a año esta realidad de ir formando a los nuevos valores acá en Italia, que son la nueva generación del fútbol sudamericano. Entonces, en este trabajo que estamos empeñados con el profesor hace muchos años, es interesante descartar que estamos trabajando con nuestra escuela sudamericana y con mucha enseñanza también de la parte europea, combinando esos dos factores que son importantes. Esperemos que en años venideros se logre concretar todo esto con satisfacciones para los propios jugadores y las satisfacciones para la hinchada peruana, los padres de los niños, y que esto siga pues manifestando de que tienen un lugarcito donde los niños pueden venir a divertirse, a disfrutar y hacer el deporte favorito semana a semana, en todas las temporadas que ellos quedan libres después de la escuela, que es importante que lleven su escuela primero y que practiquen el deporte. Con estas dos combinaciones sale una experiencia buena en los niños y una persona adulta de provecho.